Seguimos trabajando en este sentido. Por eso para nosotros es muy importante que hoy llevemos a cabo la toma de protesta de quien será el secretario de Acción Indígena y de quien habrá de organizar la estrategia para atender las necesidades y circunstancias de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Veracruz. Me da mucho gusto poderles presentar a Francisco Ríos Alarcón. Es un hombre que ha emergido de las entrañas del partido. Ha sido presidente del Frente Juvenil Revolucionario en su municipio Tlachichilco, en donde además ha sido presidente del Comité Directivo Municipal de nuestro partido, del PRI, coordinador de diversas campañas electorales y delegado distrital en Tierra Blanca, Songolica, Pánuco y Tuxpan. En el ámbito profesional destaca por haber sido presidente municipal de Tlachichilco, diputado local por el distrito de Chicontepec, diputado federal y subdelegado de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Coret en Poza Rica y en Veracruz. Así que, dicho lo anterior, le pregunto a Francisco Ríos Alarcón. Si protesta usted cumplir y hacer cumplir la declaración de presentes